Nacional de Departamentos y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Santa Marta, presento un cordialísimo saludo de bienvenida a la rueda de prensa en la cual se dan a conocer los resultados del operativo de alto impacto en el Departamento del Magdalena. El desarrollo de la agenda, primer punto, palabras del señor coronel de la policía Diego López, comandante de la Policía Departamento del Magdalena. Muy buenos días, diferentes autoridades que nos acompañan, señores periodistas, señoras periodistas. La Policía Fiscal Aduanera del Departamento de Magdalena y de la Policía Metropolitana de Santa Marta, a través de y con la coordinación de la Gobernación del Departamento, a través del equipo anticontrabando de la Secretaría de Hacienda, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Dirección de Programas y Contrabando de la Federación Nacional de Departamentos, realizaron durante 9 días operativos de control que permitieron la aprehensión de diferentes mercancías, avaluada en 1.000 millones de pesos. Esta actividad se realizó en 13 municipios del departamento y 9 corregimientos del mismo. La mercancía que ingresa de manera ilegal al departamento de Magdalena y que fue aprehendida incluye un total de 11.120 cajetillas de cigarrillos con un valor comercial de 60 millones de pesos provenientes de diferentes países vecinos. De igual manera, 1.081 pares de calzado y 21.412 artículos de diferentes características, tales como perfumes, computadores, gafas, electrodomésticos, medicamentos e inclusive hidrocarburos. Los operativos de alto impacto que se prevén o se están desarrollando dentro de otros temas para prevenir que los samarios, los magdalenenses, en las próximas fiestas que estamos ya a punto de iniciar, que se vea perjudicado tanto en el tema del contrabando como en el tema de los alcoholes que se hacen de manera clandestina. Es por eso que en conjunto con la gobernación y las entidades que acabo de mencionar se han desarrollado estos operativos. De igual manera, la ofensiva que se viene haciendo contra las ventas clandestinas de combustible extranjero en toda la jurisdicción del departamento, han entregado cientos de diputados, de los cuales la Policía Fiscal de Aduanera ha ejecutado diversas operaciones donde se ha permitido el desmonto de centros establecimientos donde se realizaba esta actividad ilícita. Ustedes saben, señores periodistas, que esto impacta de manera positiva las finanzas del departamento. Cada vez que ingresa el contrabando, es la salud la que se perjudica y por eso, en conjunto con la DIAN, la Federación de Departamentos y Municipios Seguros, la Policía Fiscal Aduanera, los Departamentos de Policía Metropolitana, el Departamento de Policía Magdalena y Policía Metropolitana de Santa Marta, seguiremos golpeando efectiva y fuertemente estas estructuras dedicadas a este ilícito. Muchas gracias. Segundo punto, palabras del señor coronel Diego León Caicedo, director del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Personas y hacerle mantenimiento, y hoy estamos
en la era del postconflicto a las vías terciarias, 700 kilómetros de vía terciaria. Las finanzas del departamento incrementaron. El año pasado, lo que es solamente el tema de alcohol, se percibió en el primer semestre 2 millones de pesos. En lo que llevamos corrido de este año, en el primer semestre, 3 mil millones de pesos. En relación con cigarrillos, de 1 mil millones se pasó a 2 mil millones de pesos. Así que este es un golpe certero a toda la estructura criminal que se esconde dentro del contrabando, que es un cáncer para la salud, la educación, la recreación y el deporte de los colombianos. Entonces, este es nuestro reporte desde la Federación Nacional de Departamentos. Este año estamos apoyando al departamento con 710 millones de pesos en la lucha contra este flagelo en las diferentes líneas, capacitación, comunicaciones, de la información, operativos y participación ciudadana. Muchísimas gracias. Punto 3. Palabras del señor secretario de Hacienda Departamental, doctor Gonzalo Gutiérrez. Muy buenos días a todos. Primero quiero expresar la nota de la señora gobernadora el sur más sensible de excusas por los cuales participado en esta rueda de prensa. El tema es que hoy es el ministro de Defensa, que ya todos deben conocerlo, y ha tenido una reunión expresa con el general de la primera división del ejército para atender esta visita y el Consejo de Seguridad que se va a realizar de esta manera. De otro lado, pues creo que lo que corresponde a los problemas que me antecedieron, ya casi que me han quitado las cifras que tenía o que podría expresarles a ustedes de parte de la Secretaría de Hacienda, pero quiero dar las gracias a la Federación Nacional de Departamentos por toda la confianza que ha tenido en nuestra administración. Estamos trabajando conjuntamente con la Policía Fiscalizadora, la Policía Departamental, la Policía Metropolitana, la Fiscalía, todos los comandantes de la fuerza, para poder atacar el flagelo del contrabando, que finalmente lo que va en contra de la percepción de recursos, que va orientado principalmente y estratégicamente al sector salud. Todos saben que en el tema del contrabando hay dos tipos de criatura que tenemos, que puede ser un contrabando técnico que proviene de empresas o distribuidores o los comercializadores que pagan los recursos en otras zonas del país e introducen esos licores al departamento. Es decir, hay otro departamento que se está quedando con estos recursos. Y el otro es el tema del licor adulterado, que es más grave para nosotros. La gente cree que comprando un licor más barato pues le va a ir mucho mejor en la necesita que organice, pero finalmente no se da cuenta que es un problema de salud pública que puede dejarlo a ciego si las cosas se dan de esa manera. Yo ya hoy día, digamos, un tema totalmente aparte de lo que están viendo acá y lo que corresponde a lo que ha sucedido con el cierre de la frontera en Venezuela y el contrabando de gasolina a nuestro país. En el trabajo que se ha realizado conjuntamente, realizado las autoridades departamentales y locales, digamos, la sobrepasa a la CPM y a la empresa de recursos por este concepto de la actividad celeste asciende a 6.164 millones de pesos, lo que representa un incremento del 17% en comparación con el igual periodo en el año anterior. Creo que, no sé, ya no tengo más que decir que las cifras todas las han expresado en la federación, en las diferentes fuerzas, sería como la repetición de la repetidora. Quiero dar muchas gracias a los señores periodistas acá por su presencia. Igualmente procedería con la entrega de un vehículo que conjuntamente con la Federación de Departamentos se le dará a la Policía Fiscal y Aduanera para continuar con este trabajo que venimos adelantando de la Secretaría de Hacienda y, como ya les dije, en relación con todas las fuerzas. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento también al grupo de rentas de la Secretaría de Hacienda, porque de verdad que el trabajo que ellos realizan es un trabajo bastante duro. No es una cosa fácil salir a un operativo a la 1 o 2 de la mañana y dejar nuestra casa como quien dice tirada. Les agradezco a todo el equipo y les agradezco a ustedes la presencia en este recinto. Vamos a hacer entrega entonces del vehículo a la Policía Fiscal de la Nación.
Quiero resaltar que el valor de vehículos se ve como por debajo de los precios que se tienen normalmente en los concesionarios, y este es porque la gobernación viene trabajando conjuntamente con el programa Colombia Compra Eficiente. Es decir, se está trabajando en los contratos marcos y contratos marcos para la adquisición de ciertos bienes por parte de la administración departamental. Cuarto punto, entrega de vehículos a la policía fiscal y aduanera por parte de la gobernación del departamento. Gracias.